¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al blog del Mizateco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, dé like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas, el muñeco. Así que acompáñenme en una nueva aventura. Bueno, señores, sean bienvenidos una vez más a un video para mi canal. Esta tarde, en un Viernes Santo, ha venido este señor a refrescarnos. Qué calor está haciendo. Está caliente. El calor que no se compara en ningún lugar está hoy el calor. Ajá. Está aquí. Está súper helado. Se fue haciendo brisa, pero en la casa no se soporta. No. Ajá. ¿De qué la vas a pedir, güey? Ah, pensalo rápido. ¿De sabores? De este. ¿De ese lo vas a pedir? ¿De qué es? Ese es fresa. Fresa. Este. Ese, creo que es uva o chicle, no sé. Ajá. Bueno, este, mi pote está pensando qué sabor de minuta. ¿Qué sabor quiere de minuta? Sí. Yo voy a querer una de sabor también. Una de sabor para refrescarnos el alma esta tarde. A refrescarnos un poco la tarde. Está algo serio este calor. Sí, sabes que más antes decían los viejitos que el Viernes Santo siempre llueve. ¿Qué decís ante eso, Chusito? ¿Crees que no llueve? Sí, claro, no, pero que antes los señores le atinaban, los viejitos de antes le atinaban. Anteriormente la gente de antes era fanático a todo. Ajá, pues sí. Hoy en este tiempo somos fanáticos a todo, también, ¿verdad? Uh-huh. No tiene nada que se compare. Una fija. Sí, pues sí. Chile, tajín. ¿Y este tajín de qué? ¿Vos lo has hecho? No, así lo compro. ¿Así viene? Sí. Ah, sí. Mira que trabajo yo, solo la miel. Solo la mielita, trabaja. ¿No puedes dar la receta ahí, Chusito? Sí, no. ¿Cuánto le pones de azúcar por bote de este? Una libra y media. ¿Una libra y media por bote? Por 2 libras. Ah, ya. Uh-huh. ¿Y de hervor? ¿De hervir? Hasta que se achicle. Hasta que se achicle. Y ahí hasta de toque. Ay, ya. Ajá. Bueno, señores mizatecos, hoy sí nos vamos a refrescar. Mira de lo que se perdió Manuel. Quiero ver 3, 5 serían. Es lo que se perdió Manuel. Lastimosamente Manuel hoy no está, se va a perder de esta comida minuta. Ni modo. Así como lo querás, mami. Ni modo. Para vos hay un precio. Ajá, pues gracias. Bueno, señores, de seguro muchos mizatecos lo han visto a Chusito allá por Misata, en el callejón te pones a vender minuta. Bajo a la ramada. A la ramada. Con... ahí en de, a la par de Chanito. Eso, la parte de Chanito te pones, ¿va? O te vas a meter al cocalito. Voy al cocal, cargo del cocal y me voy para allá, para los hoteles. Ajá, te vas para el hotel. Ah, qué bueno, ahí es la bocanita. A esta hora hay mucha gente que quiere refrescar. Nos falta una. Ajá, que se quiere refrescar. Están las minutas de Chusito, señora. ¿Cuánto valen esas ley? Dólares. Son baratas.
damos precio. Bueno, señores, ya estuvo la primer minuta. Ya está esta. Va, llévelo a su mamá. Llévelo a su mamá esta. ¿La cuchara lleva cuchara? Sí, lleva cuchara. Bueno, señores, vamos a esperar a que Chusito nos prepare las minutas. Miren, la minuta es 100% salvadoreña. La minuta es algo que nos pertenece como país, si no me equivoco. ¿Vale, Chusito? La minuta es 100% salvadoreña. Ajá, es una minuta artesanal, pero es salvadoreña. Ay, por... ay, quedó con todos los poderes. Ay, te vas a ir a discutir. La tuya, de limón la quieren, pero sin tajín y con poquito chile. Y que leche. ¿Y cuál? Que leche de jalea de piña. Fíjate que hay diferentes combinaciones. Le podés echar limón y jarabe de piña. Y se le puede echar tamarindo. Ajá. Este, ¿cómo lo está comiendo? Ey, qué chivo, güey, que como aquí todo es playa, babo. Bien malida, ve. Miren. Te voy a poner la canción que ya. Yo soy sexy, sexy. ¿Hola? Ya estuvo, ya le pusieron quizás. Mala suerte. Aunque no esté en la tierra. Ajá. Va a querer jalea también. Jalea de tamarindo. Está igual, vos le elaboraste, ¿sí? Ah, bueno. ¿Qué más quieres? Un poquito de chile. Bueno, señores misatecos, para refrescarnos nada más. Vale, con este y este. Señores misatecos, para refrescarnos nada más. Vaya a comérsela. Ahí va otro cliente satisfecho. De otro, de a la María José preguntarle qué la quiere. Que la venga a traer ya. ¿Sí? A mí me va a hacer de último. Señores, yo los invito cuando vean a Chusito ahí por la calle, pues cómprenle. Cómprenle ya que él es su emprendimiento. Y pues le va a refrescar un poco el paladar, señor, más con estas olas de calor. Así que estamos todavía ahí a la espera. De ver de qué sabor la quiere. Ahorita voy para allá. ¿Para dónde vas? Para Misata. Invita a la gente aquí y cuando ya vean este video, pues yo sé que te van a llegar a ver en la calle vendiendo. Y ahí me compran en toda la calle, por toda la calle paran los carritos ahí a comprar. No me van, ellos no me fallan. Sí. Vaya, niño. Tranquilo, niño. Cada vez que voy me compran. Sí, pues sí. No, es bueno. De vez en cuando, bueno, echa la minuta. ¿De qué la va a querer? Ah, pues de limón. Así como le hicieron a la Natalie. ¿Ah? Tajín. Tajín. Apurate, pues, vení. Que no se ponen en nada, hombre. ¿Chile? ¿Ah? Sí, ahí te la llevaron. De aquella de coquito, eres de ser chusito. Ah, de coquito. Todo. Las jaleas, lo único que es de coco, todo lo mismo es de coco. Ah, ya. Te voy a dar la de coco, pero te lo... Este clima está como... tu novia que se va y se viene. Mira, y tu minuta tiene algún nombre, así como el minutero tal. No, solo la minuta de Chus o algo así. La minuta de Jesús. Señores, estamos en un Viernes Santo acá, tranquilo. Ahorita va para Misata con todos los poderes. Cuando ustedes lo vean, como les repito, vendiendo por ahí, pues consuman el producto. Ay, pelu, se juega todos los poderes. A mí hacerme la
de sabor. Sí, la mía es la más especial. Ya sé que lo tienes especial. A mí ponémele uva. ¿Y esto qué es? Menta. ¿Qué es eso? Menta. Llevo coco. Va, ponémele uva, coco. Le voy a poner uva. Coco. Le voy a poner coco. Coquito. Coco del blanco. Del amarillito. Ah, del blanquito. Vale. Y ponerle piña. Ay, se fue con todos los poderes, chuchito. La piña. Eso. Y ponémele jaleía. Ponemos un poquito de fresa. Un poquito. Vale, por ahí, por ahí, por ahí. Ponémele jalea. Y ahí quedó. Especial. Que lo lleva el video en mis aspectos. Sí, cuando este video ya salga, Chusito tuvo que haber vendido unas 200 minutos. La lechita condensada. Ah, también le va a poner, hijo de Lula. No, hombre, si vos querés alterarme la azúcar. Una especialidad para el Mizateco. Miren, señores, qué bonita quedó. Fíjense que una minuta de esta, allá por otro lado, yo probé una vez en $10. Esta minuta anda hasta en Canadá. En Canadá. Ah, no, ahorita te van a ver en Estados Unidos. Prácticamente me ven más personas de Estados Unidos en mis videos. Bueno, señores, llegó el momento de cancelar. Vamos a ponerla por acá. Y seguimos. Bueno, señores, y mientras Chuchito me cobraba, yo me comía mi fruta como un salvadoreño lo hace. Así que, señores, si es primera vez que usted llega a ver mis videos, pues lo invito a que se suscriba, de like, comente y comparte. Con eso me ayuda demasiado a mí para poder continuar en este proyecto de que se llama YouTube. YouTube es una plataforma en la cual podemos llegar a muchas personas, podemos llegar a diferentes partes del país y de países. Y no me queda más que decirles gracias por mirar mis videos, gracias por el apoyo, gracias porque ustedes nunca me dejan solo. Y les agradezco de todo corazón a haber llegado hasta el final, ¿verdad? Les agradezco, señores, como diría un mizateco. Dios me los bendiga. Señores mizatecos, si ustedes llegaron hasta el final de este video, les invito a que se suscriban, den like, comenten y compartan. Los dejo con unas escenas aquí comiéndome la minuta, tranquilo, en cámara rápida, así que nos vemos hasta la próxima.